Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production, in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, a este programa En Fuego, predicación poderosa de la palabra del Señor. Mi nombre es Heraclio Montes. Y vengo de la ciudad de Omaha en este día a compartir un hermoso tema para todos ustedes, el cual va a ser de suma importancia y nos ayudará en nuestro vivir diario, en el cual el nombre del tema es titulado Llenos del Espíritu Santo. Hermanos, para estar compartiendo de este tema, quiero invitarlos a todos ustedes que vayan a su Biblia, al Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 16, donde estaremos compartiendo. Una cosa muy importante, hermanos, antes de comenzar, este tema lleva el propósito a una exhortación a que todos nos esforzamos al máximo para poder escuchar la voluntad de nuestro Señor, la cual es que abramos nuestros corazones a Él a que lo recibamos en nuestras vidas, porque Él tiene grandes planes para nosotros. Él quiere darnos grandes regalos, en el cual el encargado de ello es su Santo Espíritu, el cual nos quiere dar muchísimos dones, los cuales nos va a ayudar en nuestra vida diaria. Y es así donde vamos a poder encontrar algunas características de nosotros mismos de comunidades, de apostolados, de los cuales, como lo dice el tema, están llenos del Espíritu Santo. Entonces comencemos leyendo la palabra del Señor. Dice, y yo pediré al Padre y Él, y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. Palabra del Señor. Bien, hermanos, aquí podemos encontrar una característica del Espíritu Santo una vez que estemos llenos de Él. Importantísimo. Aquí dice que Él pedirá al Padre y nos dará otro paráclito. También lo conocemos como el gran consolador. Me quiero referir aquí en este punto, puesto que voy a compartir con ustedes parte de un testimonio de lo que es de lo que he vivido en mi vida. El gran consolador. Sabemos de que no estamos solos. Sabemos que nuestro Señor Jesús, a su partida, él envió a nosotros a ese espíritu. En sí es el gran desconocido. Muchas así lo nombran muchas personas, puesto que pocos lo conocen y pocos también a la vez conocen lo importante que es pedir al Espíritu Santo en nuestro vivir diario. Dice, Él es el gran consolador. ¿Quién de nosotros en algún punto de nuestra vida no necesita de ese consuelo? ¿No necesita de esa ayuda? Como les decía, voy a compartir un pequeño testimonio en mi vida. Hace alrededor de seis años, mi madre se enfermó de cáncer, cáncer de ovarios. Para ese entonces, por la gracia de nuestro Señor Jesús, ella había recibido el llamado de nuestro Señor a que se adentrara y siguiera sus caminos. Y solamente Él, en su infinita bondad, amor y misericordia, sabía lo que tenía preparado para ella. Y decidió equiparla y llenarla de esos dones espirituales, los cuales le ayudaron a ella profundamente a sobrellevar su enfermedad de tal manera que impactó en las vidas de todos nosotros, sus hijos, yo tengo cuatro hermanos, tres hermanos, perdón, y de todos los que le rodeaban en mi comunidad, de donde yo pertenezco, en sí ella fue un ejemplo de cómo debemos llevar una vida apegada a nuestro Señor Jesús. Como lo dice la Escritura, Él es el gran consolador ella durante su enfermedad hermanos yo pude ser testigo de ese consuelo que el espíritu santo le daba a ella durante sus momentos de dolor sabemos que la enfermedad del cáncer es una enfermedad muy dolorosa es muy difícil de sobrellevar no solamente para ella sino también para todos sus seres queridos que éramos nosotros y por medio de de esa enfermedad hubo conversiones en la familia. Hay testimonio, hermanos, del poder de Dios, de cómo Él se vale incluso de una enfermedad para hacer el llamado a más personas. En este caso en particular, puesto que ella aclamaba al Espíritu Santo, pudo sobrellevar esta enfermedad de la mejor manera. Ella tuvo sus momentos difíciles en los cuales se sentía débil. Se sentía triste, pero aclamaba al Espíritu Santo y venía el Espíritu Santo en su ayuda y la levantaba. Y ella podía transmitir esa paz, esa alegría, ese amor a todos los que le rodeaban. Fue algo realmente maravilloso en el cual toda la familia pudo experimentar el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, yo les digo, los exhorto, pidan el Espíritu Santo puesto que no sabemos en qué momento, en sí, en todo momento de nuestra vida lo necesitamos. Pero claro, hay momentos en los cuales vamos a sentir más la necesidad de ese Señor, de ese Dios vivo, de esa fuerza. Y solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa fuerza. Se los digo yo, hermanos, que lo pude ver a través de mi madre. Ella todo el tiempo estaba alegre. ¿Por qué? Porque era nuestro Señor Jesucristo el que vivía en ella. Ella podía irradiar esa inmensa paz, esa alegría, porque era Cristo mismo el que vivía en ella. Hermanos, en estos momentos ella ya falleció. Ya no está aquí con nosotros. Y les digo que durante esos momentos, cuando ella se despidió, fueron momentos muy dolorosos, muy terribles para nosotros, pero teníamos la plena esperanza ese consuelo de que Dios estaba con nosotros. ¿Por qué? Porque se podía sentir. Se siente la fuerza del Espíritu Santo, hermanos, cuando está con nosotros. Y más si lo aclamamos. Él lo dice en su palabra: Donde están reunidos más de dos o tres en mi nombre, allí estaré yo. Así le hacíamos nosotros. Ella. Pedía siempre oración por todos los que iban a visitarla. Ella en lugar de preferir una plática, ella decía, vamos orando, vamos rezando. Y se hacía presente el Señor. Me quiero valer de este, de este testimonio para que ustedes en sus hogares, para que ustedes vayan y platiquen y den testimonio de ese poder tan grande de nuestro Señor. Y a dejarle saber que no estamos solos, de que Él está con nosotros y de que Él no quiere vernos tristes, incluso en los momentos más terribles y dolorosos de nuestras vidas. Puesto que por medio de esa promesa que Él nos dio de su Santo Espíritu, sabemos que sea la situación que sea, Él va a estar con nosotros. Y si es un, una enfermedad, incluso cuando la persona fallece, puesto que esa persona llenada, guiada por el Espíritu Santo, se esforzó al máximo a hacer la voluntad de nuestro Señor. Y nuestro consuelo va a ser ese, de que nuestro Señor todo el, tu, todo el tiempo estuvo presente con ese ser, con esa persona, y es allí donde vamos a encontrar el consuelo de que al momento de que ella partió esa persona, por la gracia de nuestro Señor Jesús, estará en su gloria. Bien, vayamos ahora a Juan 14, 17. Dice la palabra de Dios. El Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Palabra del Señor. Aquí vemos otra característica del Espíritu Santo. Una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, una vez que estamos llenos de Él. Él nos revela la verdad. Algo muy importante en lo cual dice aquí su palabra. Dice el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. Ok. Todos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, no podíamos entender las cosas del Señor. Estábamos cerrados a su voluntad. Estábamos cerrados a no irle. ¿Por qué? porque éramos parte del mundo y como dice aquí la escritura, el mundo no lo recibe porque no lo conoce ya, porque no lo conoce. Por eso nosotros en un tiempo no podíamos recibirle, porque no lo conocíamos. He aquí la importancia, y de hecho vamos a estar viendo más adelante, de cómo debemos y tenemos el llamado de ser testigos, de dar ese testimonio vivo del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, en el cual muchas de las personas van a estar atentas a lo que hacemos, a lo que decimos, y en algún momento dado a ellas les va a ser de gran ayuda. Dice, porque no le no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes. Por qué le conocemos, porque por gracia de Dios ahora mora en nosotros. Es nuestra responsabilidad de mantenerlo dentro de nosotros. ¿Cómo? Manteniéndonos en oración, manteniéndonos firmes en nuestra fe, para no dar paso al pecado, para no dar paso al mal, para que así nuestro Señor permanezca en nosotros y siga en nosotros y donde quiera que vayamos podamos dar ese testimonio vivo. Seguimos leyendo, hermanos, en San Juan 14, 26, donde encontraremos una característica más. Dice la palabra del Señor: Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor algo muy importante aquí sabemos que no estamos solos y que él está allí para recordarnos esa promesa que él nos hizo que estará con nosotros en todo momento y nos ayudará un ejemplo de que él es el verdadero maestro como como he nombrado esta otra característica es de que él una vez nosotros que decidimos uh, seguirle Sabemos que nos tomamos ese gusto por las escrituras, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podremos entenderlas. Esa es una realidad. Es por eso, sabemos que el Espíritu Santo está en su iglesia y es allí donde el Espíritu Santo llena a los grandes maestros, a los grandes... Padres de la Iglesia, a los que están, ese, que están destinados a poder interpretar las escrituras. Por ejemplo, al Papa. Él está lleno del Espíritu Santo. Y solamente así es como puede dar esos mensajes de Dios. Entonces, dice, Él nos revela las escrituras. Nosotros las leemos, pero Él nos va revelando lo que Él nos quiere decir. Tal vez en un principio no entendamos lo que está escrito, pero una vez que nos vamos llenando del Espíritu Santo es allí donde podemos ir comprendiendo y discerniendo y diciendo, ah, esto es lo que me quería decir el Señor. Tanto tiempo que leí y leí y no podía entender, pero... Es solamente una vez llenos de Él, vamos a ir comprendiendo y vamos a ir haciendo nuestro ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo que tiene para cada uno de nosotros y para que lo apliquemos en nuestras vidas, en nuestro vivir diario, para que igual también podamos aplicarlos en otras situaciones de nuestra vida, en el cual estaremos compartiendo. Luego de este segmento, por lo pronto, vayamos a un corte. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada. Solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Bien hermanos, regresamos a esta su programación en fuego, predicación poderosa de la palabra del Señor. Bien, veníamos compartiendo este tema que lleva por título Llenos del Espíritu Santo, en el cual hemos estado mirando, revisando, profundizando algunas características de, en las cuales nos podemos dar cuenta una vez que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Estábamos mirando, hermanos, en que Él es el verdadero Maestro. Esa es una característica del Espíritu Santo, que él es maestro y vemos cómo él nos capacita para poder entender las sagradas escrituras. Bien. Respecto a esto quiero hacerles una exhortación a de que una vez comenzados el camino del Señor, es muy importante a que según nuestras posibilidades hagamos lo posible de recibir la formación posible que podamos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para poder fortalecer nuestra fe, para poder fortalecerlo, por ejemplo, en los ataques que recibimos cuando nos dicen los hermanos de otras religiones, es que tú no estás en la iglesia verdadera. Eso es una mentira, puesto que sabemos que Dios es la cabeza de la iglesia y por tanto, el Espíritu Santo mora en su iglesia y es allí donde el Espíritu Santo capacita a los que estamos dentro de la iglesia para que así nosotros podamos ser instruidos para poder entender mejor lo que Dios ha dejado escrito a través de su palabra. Es allí donde el Espíritu Santo ha capacitado maestros, ha capacitado tantas personas que trabajan en diferentes apostolados, escuelas bíblicas, grupos de oraciones, donde tanta gente se ha beneficiado de estos programas en el cual en sí le ha dado un cambio a sus vidas. Hermanos, les hago la exhortación nuevamente a que hagamos lo posible de buscar esa formación y también por medio de esa formación nos ayudará a llenarnos. Del Espíritu Santo. Quiero invitarlos ahora a que vayamos a Hechos de los Apóstoles 1:8. Dice la palabra de Dios: Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Aquí podemos encontrar, hermanos, una característica más del Espíritu Santo. Podemos ver, como dice la escritura, el Espíritu Santo nos hace testigos de nuestro Señor. Nuevamente quiero que vayamos a la, a la lectura. Dice, al contrario... Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ahí nos está dando una promesa, nos está diciendo que vamos a recibir algo. Que vamos a recibir en sí una lluvia de bendiciones, una lluvia de dones, en los cuales viene la fuerza del Espíritu Santo que todos necesitamos para poder ser testigos de nuestro Señor. Dice, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí nos está diciendo que solamente movidos por el Espíritu Santo vamos a poder llegar hasta los confines de la tierra. Sabemos que durante este pasaje más atrás, cita donde los apóstoles estaban en Jerusalén a la espera. Pero ¿cómo estaban esos apóstoles en ese momento? Estaban encerrados, estaban con la puerta cerrada, estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor, estaban juntos, estaban a la espera de la promesa de nuestro Señor. Pero una vez que vino el Espíritu Santo y descendió sobre ellos, y se derramó grandemente sobre ellos con esos dones, con esos carismas. ¿Qué sucedió? Ese miedo desapareció. Ese miedo se fue. Y de allí comenzaron a predicar con fuerza la buena nueva. Comenzaron a llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Hermanos, es lo que necesitamos nosotros. Llenarnos del Espíritu Santo. Y ir con fuerza, con valentía a llevar ese mensaje de salvación. Sabemos que nuestro Señor, eso es para lo que Él nos ha mandado, una de las razones por la cual estamos aquí en este mundo. Para ir a dar testimonio, para ir a ser testigos de ese amor tan grande de nuestro Señor. Llenémonos pues de la fuerza del Espíritu Santo y vayamos, vayamos a evangelizar al mundo. Y seamos dóciles a su palabra, seamos dóciles a su voluntad y dejémonos guiar. Que vayamos hasta donde Él quiere que fuéramos a dejar ese mensaje. Bien, ahora quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles 2, donde vamos a estar leyendo del versículo 42 al 47, donde allí vamos a encontrar los medios en los cuales vamos a poder llenarnos del Espíritu Santo y a la vez es un ejemplo de que es posible, de una comunidad, de lo que puede hacer el Espíritu Santo en una comunidad. Bien, dice la palabra de Dios. La primera comunidad cristiana se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la Comunión en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Bien, hermanos, aquí quiero aprovechar para exhortarles a que se animen a formar parte de una comunidad, porque es muy importante. Aquí nuestro Señor nos lo está diciendo de cómo podemos ver grandes cosas realizadas en una comunidad y más una comunidad llena del Espíritu Santo. Aquí vamos a encontrar los medios y también a la vez las lo, lo tan importante que podemos eh, ay, ya me revolví. Corte. Puedo seguir? Puedes seguir. Sí, sí, sí. Pues deje ver cómo podemos ver en esta comunidad cómo realizó esa acción el Espíritu Santo en ellos. Dice se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Una palabra clave que dice aquí, que eran constantes. Aquí vemos la importancia de que tenemos que perseverar en todo momento, de que no tenemos que flaquear, por ejemplo, cuando nos vemos atacados por las debilidades del enemigo. Debemos ser constantes en este caminar. Eso es una exhortación que les hago a todos y cada uno de ustedes. Seamos constantes que es la que nos va a llevar hasta el final, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesús. Y dice, pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Hermanos, aquí vemos lo hermoso de cómo obraba el Espíritu Santo en esta comunidad. Todos eran testigos de prodigios y signos. Esto es muy importante para nuestro crecimiento. Esto es muy importante. Es una prueba de que podemos encontrar, de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, de que está trabajando en nuestras comunidades. ¿Cómo? Una vez que se están realizando esos prodigios, esos signos. Eso nos ayuda a alentarnos y a seguir adelante a seguir adelante y saber de que no estamos solos y que estamos en el camino correcto. También dice, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Si estamos en un mismo espíritu, hermanos, vamos a estar de acuerdo siempre. Es allí la docilidad al Espíritu Santo, no a nuestra voluntad. Dice, acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez, de corazón alabando a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás el Señor agregaba al grupo a todos los que se iban salvando. Hermanos, una vez que el Espíritu Santo empieza a morar en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Podemos reflejar a los demás lo que nos dice aquí. Podemos reflejar esa alegría, esa sencillez, la cual nos va a ayudar a dar, a dar un buen testimonio por donde quiera que vayamos. Y por lo demás, vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él se va a ir encargando de ir poniendo a las personas, de que nuestras comunidad, comunidades vayan creciendo. Algo muy importante que dice aquí, la comunión, la Eucaristía. Es allí donde todos nos reunimos a la fracción del pan en una comunidad. Es allí donde todos somos uno mismo, un mismo en un mismo cuerpo, una misma iglesia. Es el centro de nuestra fe, la comunión. Hermanos, llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos, vayamos a la Eucaristía para recibir a sí mismo a nuestro Señor Jesús y quedar llenos, puesto que en ese momento que Él viene a nosotros, se queda dentro de nosotros y vamos a quedar llenos del Espíritu Santo. Y así vamos a poder lograr esta misión a la cual hemos sido llamado cada uno de nosotros y nos ayudará a entender y comprender a qué hemos sido enviados a este mundo que es amar. Bien, quiero despedirme de ustedes con una pequeña oración. Gracias te damos Señor porque estás con nosotros, te damos gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, porque no nos has dejado solos, porque al partir al cielo, nos mandaste a ese gran consolador que todos necesitamos. Gracias Señor por esa fuerza que nos das a diario. Gracias porque estás con nosotros en todo momento y nos llenas de tu bendita presencia y demuestras ese gran amor que tienes para cada uno de tus hijos. Y pedimos a tu Santo Espíritu para que siempre esté en nosotros. Amén.